amigos de Zona Deportiva, bienvenidos a un segmento más patrocinado por GNC. En este caso tenemos un segmento dedicado a la salud visual y estamos en la clínica Visualiza con consejos muy importantes para usted. Bienvenidos. De Zona Deportiva, así es como iniciamos esta interesante entrevista con el doctor Mariano G, oftalmólogo de profesión. Doctor, bienvenido a Zona Deportiva. Muchísimas gracias, Paola. Queremos empezar conociendo acerca de la clínica, qué es Visualiza y cómo inicia Visualiza. Mire, Visualiza es una clínica privada con una amplia proyección social. Y de la forma que nació Visualiza fue de una manera, yo le podría decir, más que espontánea, porque nació por la necesidad que hay aquí en Guatemala de llevar esa salud oftalmológica a las personas más necesitadas. ¿Cómo nace la visión y el deseo de entrar a colaborar con nuestra gente para el Día Mundial de la Salud, que es el 10 de octubre? Mire, la necesidad de la salud visual en nuestro país es enorme. No hay estadísticas contundentes o reales, se puede decir, pero tenemos estimaciones bastante aproximadas. Y le podría decir que en Guatemala hay más de 70,000 personas que padecen de ceguera legal por cataratas. Entonces, nosotros de alguna manera queremos colaborar y rehabilitar a todas las personas que podamos captar en ese día. Porque imagínense, una persona que podamos rehabilitar que sea ciega puede ser una persona nuevamente productiva, que ya no depende de su familia. Entonces, no solo ayudamos a esa persona, ayudamos a la familia, a la comunidad y a todo el país. Y ahora estamos con un amigo que seguramente usted reconocerá, él es Marlon Colman, representante de GNC de Guatemala. Y Marlon nos va a contar cómo se da la alianza con Visualiza y por qué apoyar este proyecto. Gracias, Pau, muchísimas gracias, de verdad. Y realmente para nosotros continuamos siempre en la búsqueda de poder apoyar diferentes instituciones y instituciones que están apoyando a la comunidad guatemalteca en un país tan difícil y en que vivimos con una frustración enorme. Y de ahí nace el apoyo hacia Visualiza, al ver que existe una debilidad enorme en Guatemala basada en que existen un montón de personas que no tienen visión. Realmente nosotros no lo sabíamos y cuando vemos los números nos impresiona y siempre pues estamos en la búsqueda de ver de qué manera podemos aportar un poco. La verdad es que es un granito pequeño, pero tratamos de hacer el esfuerzo y poder compartir con las demás personas el apoyo que les podamos brindar. Marlon, ¿cuál es la logística para apoyar este evento? Bueno, al inicio pues la intención es poder involucrar a todos nuestros atletas y que ellos conozcan la causa y puedan compartir con Visualiza esta increíble función de a nivel social, ¿verdad? Que no todos tenemos esa oportunidad. Y pues lo próximo en lo que vamos a estar apoyando es en el programa de cataratas, que será este 10 de octubre. Y la intención es poder invitar a todas las personas que conozcan a alguien que tenga escasos recursos, que tenga problemas de catarata en los dos ojos y que realmente no tenga la oportunidad de poder realizarse una operación, se acerque a la clínica y conozca este espacio que estoy seguro que nadie conoce, que cuesta muchísimo saber que existen espacios tan buenos que están aportando a Guatemala y que no tenemos la oportunidad de poder compartirlo. Esa es nuestra función hoy. El poder compartir y realmente súper agradecidos con toda la administración de la clínica, el apoyo que nos han brindado y viceversa, nos encanta poderlos apoyar. Ahora estamos con Andrea Recinos, ella es relacionista pública de Visualiza. Andrea, ¿qué proyectos de ayuda social tienen ustedes y hacia quiénes va dirigido? Nosotros tenemos básicamente dos proyectos de ayuda social en la clínica. Uno se llama Ventanitas de Luz. Este va para niños de 5 años a 14. ¿Y cómo funciona? El departamento de jornadas que tenemos dentro de la clínica sale a tamizar todas las escuelitas públicas más necesitadas y todos aquellos niños que encontremos que necesitan una evaluación más profunda, una cirugía, sus lentes. Nosotros tenemos que trabajar arduamente durante el año para podérselos donar. Tenemos alianzas valiosísimas como la que tenemos con GNC, que al comprar tú tus vitaminas en las 40 tiendas que ellos tienen, un porcentaje de estas vitaminas que están direccionadas para la vista, están apoyando este programa de Ventanitas de Luz. Pero tenemos otro programa que también es bastante especial y es el de cataratas, ¿verdad? Así es, Paola. El programa de cataratas es
un programa que surgió a raíz de que pudimos detectar que muchas personas tenían esta patología. ¿Qué quiere decir esto? El ojo tiene un tiempo de vida y todos en algún momento vamos a padecer de alguna patología en los ojos. Muchas personas de escasos recursos no lo conocen, simplemente se empiezan a quedar cieguitos y de repente pasan a ser una carga familiar debido a que no pueden ver. Entonces el programa de cataratas, el que nosotros tenemos es que cualquier ciego de escasos recursos que sea bilateral, esto quiere decir de sus dos ojitos, nosotros trabajamos arduamente para conseguir los fondos para poderles donar un ojo. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Visión, esta es una actividad que se lleva a cabo alrededor del mundo y nosotros como entidad participamos de la siguiente manera: cerramos nuestra clínica privada, abrimos las puertas de la clínica social para que todos aquellos guatemaltecos que no tienen el recurso de poderse evaluar sus ojos vengan ese día, y a todas las personas que sean ciegas bilaterales les vamos a donar un ojo. La meta es que podamos llegar a 200 cirugías ese mismo día, al que vengan ayunas y que venga pues apto con su azúcar, su presión, es operado en el mismo día. O sea que el impacto que esto tiene en la sociedad es enorme, porque ese mismo día venís con la esperanza de tener una solución y te vas de aquí ya operado y viendo. Y ahora estamos con el gerente general de la clínica, Juan Francisco G. Bienvenido también a Zona Deportiva. Muchas gracias. Me gustaría que platicáramos acerca de qué reconocimientos tiene la clínica. Visualiza tiene varios reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional tenemos la Ceiba de Oro, ¿verdad? Que fuimos galardonados este año. Luego internacionalmente hay una reunión cada 4 años en prevención de ceguera, que es mundial. Uno de los doctores aquí, Mariano G., él fue galardonado con el héroe de la salud visual, ¿verdad?, a nivel mundial. Tenemos otros reconocimientos por la ayuda a otras clínicas a desarrollarse en el modelo que nosotros desarrollamos, que es este modelo Visualiza en Haití. Tenemos otro reconocimiento de otra clínica en Perú, ¿verdad?, y otra clínica en México, y actualmente estamos ayudando a otra clínica en Nicaragua y Honduras. La salud visual es muy importante, por lo que se recomienda hacerse un examen una vez al año. Hoy, por cortesía de GNC, tuvimos este segmento especial, GNC apoyando el programa Ventanitas de Luz de Visualiza. Para Zona Deportiva, Paola Estrada, feliz domingo.